Y bueno, a todos chavales, ¿qué tal estáis? Y ya estamos en Halloween, en la semanita de Halloween. Y en el Destiny parece que se va a celebrar y han puesto un evento por tiempo limitado. Y bueno, pues han puesto aquí una aventurita de Eva Levante o algo así. Y bueno, la... Sí, Eva Levante. Y la primera parte es recoger caramelos de todo, del cristal y todo eso. Y luego hay que volver. Así que nada. Hemos vuelto. Recompensas, regalos de las armas perdidas, contenidos garantizados, máscara peculiar, caramelos, papapá. Fiesta de las armas perdidas, se llama el evento. Con una máscara completa un asalto heroico y mata a un miembro de la corte de Oris invocado mediante una runa robada. Vale, completa eventos públicos, recogen gramas y cáete de la torre mientras llevas máscara. Aceptar. Acumula baja del crisol mientras llevas una máscara. Aceptar. Maravilloso. Vale, muy bien. Vamos para acá a ver si hay algo por aquí. Sabremos quién es nuestro rey cuando. ¡Opa! Mirad cómo han decorado todo esto. La verdad es que está muy, muy guapo. Vale. Voy a ver cómo es eso de las máscaras. Opa, ¿dónde ha aparecido? Vale, vamos a ver. ¿Cómo será eso de las máscaras? Me pregunto yo. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay nada nuevo. El inventario. Bolsa de caramelos vacía. Llena de caramelos derrotando enemigos y ganando victorias en el crisol mientras llevas una máscara durante la fiesta de las almas perdidas. Luego llévala de vuelta a Levante para recoger tu recompensa. Vale, los caramelos es lo que nos da una máscara. ¿Eres el sueño de un dios durmiente o la pesadilla de uno muerto? Cambia el aspecto de tu reaparición durante 24 horas. Vaya, qué guapo. ¡Ay! Legado de las armas perdidas. Abre una bolsa misteriosa para descubrir su contenido. Diminuta caja de pasas. ¿Consumible? ¿Qué? ¿Por qué? Vale, solo me pone para descartar. Lo voy a dejar ahí. Y una máscara peculiar al azar. Creo que vamos a usar las dos. Primero esta. Máscara de Skolas. Y nos han dado extrañas monedas de chocolate y un vuelo de sombras nuevo. Vale, a ver. Extrañas monedas de chocolate. Segundito, chavales. Ay, perdonad. Vale. Fiesta de las almas perdidas. Oscuras delicias que se disuelven en el lumen mientras derrotas a los cabal. Se cuenta la historia de un guardián que ofreció estas delicias a un agente de los nueve. La cosa acabó mal. Caduca el final de la fiesta de las almas perdidas. Vale, esto creo que lo vamos a guardar para Chur, por si acaso. Bien, vamos a ver la máscara de Skolas que nos han dado. Máscara de Skolas. A ver, ¿qué dice aquí? Vamos para allá. Construcción de pacotilla y materiales endebles, pero una actualización con pegamento para papel podrían hacerle de leyenda. ¡Mira! Madre mía, qué guapo. Detalles materiales, pegamento para papel, obtenido de tesoros de las almas perdidas, legado de las almas perdidas o desmontando máscaras de leyenda. Para hacerla permanente. Anda, se puede hacer de leyenda esta máscara. A ver cómo queda, chavales. Vamos, qué guapo. Vale, ya me ha bajado la luz por completo. Madre mía, bueno, y vamos a ver la otra máscara, a ver cómo es. A ver, contenidos posibles, pegamento, jacólito, vuelo de sombras, máscara de calavera, caramelos de la fiesta, la sal por dos y recortes de papel. Vale, vamos para allá. ¡Ole! ¡Madre mía de los que nada! ¡Máscara de Chur! ¡Nos ha dado una máscara de Chur! Pegamento para papel, recortes de papel, granos de fruta, consumir estos dulces blandos generan lumen mientras peleas contra caídos. No te los comas todos de golpe.
Muy aire, este placer creador de arrugas aumenta el desarrollo de armas pesadas mejorables por un tiempo breve. Vaya, vaya, vaya. Bueno, vamos a ver qué máscara nos han dado esta vez. Voy a bloquearla para no poder eliminarla. Vamos a equipar la máscara de Chur. Ah, incluso después de haber viajado tanto, mis conocimientos son limitados. Oye, no se lo digas a nadie. ¡Mira esto! ¡Madre mía! Dios, si es que da miedo, tío. Uf. Ah, claro, para hacerla permanente, chavales, esta máscara la podemos guardar. Esta ya la tenemos. Y esta, la máscara de Escolas. Sí, usamos lo de hacer permanente el pegamento para papel. Nos la podemos quedar cuando acabe esta semanita del Halloween. Es decir, todas las máscaras que tengamos que no sean de leyenda, cuando acabe esta semana, las perderemos. Vale. Pues ya tenemos una máscara de Churia, así que por favor, chavales, entrar aquí ya para no perderla. Vale, bien, ya tenemos todo eso. Ahora vamos a ver las aventuras. Ya tenemos la máscara. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. ¿Qué hay aventuras? No, vale. A ver. Acumula bajas del crisol mientras llevas una máscara. Corte de Oris como el orador. ¿Qué? A ver, corte de Oris como el viajero. A ver. Caíte de la torre como ateón. A ver. ¿Qué pasa? Que podemos comprar máscaras. Sí, tienen que poder comprarse, pero ¿dónde? A ver, ¿dónde podemos comprar máscaras? Chavales, aquí parece que sí podemos comprar máscaras. Mirad el cristal que la caja de papel que tiene. Ay, esto se lo tiene en grama. Mira qué guapo, tío. Uy. Vale, a ver qué hay aquí. Veamos si puedo ayudarte. Ole, fiesta de las almas perdidas. Mirad lo que hay aquí. ¡Bu! A ver este. A ver, mira, el siguiente. Madre mía. Tesoros. A ver. Y a ver, este danza monstruosa. ¿Qué coño? Pa. ¡Ole! ¡Ole, qué guapo! Chavales, ya vais viendo lo que vamos descubriendo. Vamos a ver dónde poder comprar más máscaras. Que no sea ahí, lógicamente. Tenemos que encontrar una máscara de Ateón, la primera parte. Vamos a buscar esa. Mejor la Eva esta es la que vende las máscaras, me imagino. No me di ni cuenta de lo que tenía antes vendiendo, sinceramente. No me fijé. ¿Verdad que el viajero está muy guapo? Vale. Hay que llenar la bolsa para que nos dé más máscaras, esto y lo otro, ¿vale? Entonces, vamos a ver dónde poder comprar máscaras. Aquí podrá ver. Pues no sé dónde se compran las máscaras, chavales. Creo que las tenemos que ir consiguiendo haciendo las aventuras y todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido, os haya comunicado que tenéis que meteros urgentemente para usar el evento limitado de Halloween. Y nada, hasta la próxima. Uy, la calabaza como... Uy, tú.